pues sí. Hablamos con Pablo Ibáñez, el hombre de negro del Hormiguero, y él nos presenta sus mejores fotos de todos los personajes que han pasado por el Hormiguero en toda esa fantástica trayectoria con gran éxito. Buenas tardes, Pablo, enhorabuena por esta exposición tan bonita aquí en Starlight. Muchas gracias, es una alegría y un honor estar aquí en Starlight y en Marbella. Fíjate que yo pensaba ya los migros de vacaciones, pero no, siguen activos el hombre de negro haciendo cosas como exposiciones y cosas maravillosas. Cuéntame cómo tienes proyectado este verano. Bueno, este verano estamos de vacaciones hasta septiembre que volvemos y ahora esto es un placer, esto no es trabajo. Venir a Marbella siempre es un placer. ¿Te gusta? ¿Ya lo conocías? ¿Has venido mucho? Sí, sí, he estado en varias ocasiones, muchas veces de vacaciones y con exposiciones. Me gusta mucho. Bueno, la foto es una afición tuya de hace mucho tiempo, Pablo. Llevo muchos años ya haciendo retratos, igual 10 o 12 años. Lo que pasa es que el Hormiguero me ha dado la posibilidad de fotografiar a mucha más gente del mundo artístico y deportivo de lo que sería habitual. Bueno, son fotos todo de personajes que han pasado por allí. Entre ellas podríamos destacar alguna y además has hecho también en blanco y negro todas ellas. Sí, me gusta el blanco y negro, el negro es mi color. No podía ser otro, ¿no? Sí, casi todos son personas que han pasado por el Hormiguero. Alguna de ellas. ¿Te ha costado más trabajo algunos personajes que otros? Porque a veces es verdad que no hay personas tan fotogénicas, sin embargo hay otras que sí, que parece que le encanta la cámara, ¿no? ¿Te ha ocurrido en esta foto alguna anécdota que quisieras contar? Hay cierto tipo de personas que les cuesta más hacer un gesto o cambiar un poco la cara cuando están posando. Por ejemplo, a los políticos les cuesta mucho. Los políticos enseguida mantienen su cara de político. Y les cuesta más. A algunos no, ¿eh? A algunos no. Por ejemplo, José Bono, que le he fotografiado, me ha hecho fotos muy buenas. Y bueno, entre los personajes, menciona alguno de los que podemos ver, ¿no? Porque igual, cuando pasemos esta imagen ya montada con la fotografía, bueno, hay hombres y mujeres, ¿no? Personajes, ¿no? ¿Alguno de ellos? Sí, aquí hay. He seleccionado entre las personas que he fotografiado, más que nada los que habían venido de los que venían a Starlight, para que coincidieran. Tenemos a Bisbal, a Noah, a muchos de los que han actuado o van a actuar en Starlight. Bisbal también lo hemos visto, ¿no? Que estaba, ¿no? Ahí tirándose de los pelos. Pero a Bisbal ya le conozco desde hace tantos años que le he fotografiado igual en seis o siete ocasiones. Tengo de él para hacer un libro de Bisbal prácticamente. ¿Has utilizado Photoshop? ¿Qué método ha utilizado? ¿Son tal cual fotos digitales? El tratamiento que llevan es muy sencillo. Es muy sencillo. Yo no quiero que sean fotos artificiales. Lo que busco es que sean, o sea, que se vea que es un momento concreto en el que se han hecho, en el que pues suele ser después del programa, estamos contentos, ha salido bien, están con energía y eso es lo que busco. Plasmar una foto es bastante espontánea. Después de haber visto tantos capítulos del Hormiguero todos los días y viendo cosas tan fantásticas que hacíais allí, que es que es increíble cómo esos montajes se pueden hacer. O sea, es que de verdad que muchas veces es lo que nos pensamos. Yo, por ejemplo, como telespectador, que pienso, bueno, ¿cómo se puede conseguir montar esto todo, ¿no? Las grúas, todas las cosas que hacéis, ¿cómo se puede conseguir? Es que tiene como un equipo fabuloso. Claro, es gracias a un equipo enorme. El Hormiguero, o sea, el equipo completo del Hormiguero, yo creo que son cerca de 200 personas. Entonces, tenemos un equipo de rezo brutal, yo tengo mi propio equipo de científicos que son espectaculares, todo el equipo técnico. Todo se basa en un equipo que trabaja muy duro muchas horas al día. ¿Vendrá Pablo Moto? ¿Está aquí Pablo Moto? Hoy no está, pero no sé si vendrá, igual se pasa. Sí, sí. Quedarás a ver los conciertos, bueno, tenemos hoy a Rocco, estarás por aquí también. Claro, claro, ¿sí? Claro, estaré por aquí. Espero que te quede mucho tiempo en Marbella o que regreses pronto y también si ya empezáis pronto la próxima edición del Hormiguero, que tengáis mucho éxito como estáis teniendo hasta ahora, para todo el equipo, por supuesto. Muchísimas gracias. Y enhorabuena, que me ha encantado. Gracias.